Es un gusto poder saludarlos en esta noche de miércoles 24 de enero del año 2018, agradeciendo por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares con la información que se genera en esta gran región huasteca, de la cual podemos decirles tendremos información acerca de lo realizado en el homenaje aquí en Tamazunchale, información del Partido Revolucionario Institucional en Matlapa, información del Grupo Filantropía, información también de la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar de El ICAT, así como la Escuela Primaria Macedonio Acosta del Departamento de Ecología y por supuesto del Congreso de nuestro Estado. Esta es la información para este día. En el tradicional homenaje a la bandera promovido por el Ayuntamiento de Tamazunchale, el doctor Oscar Jiménez Villalobos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, puso en marcha la primera semana de saneamiento básico, además de informar sobre la jornada de vacunación para felinos y caninos. Asimismo, lo relativo a la esterilización de perros y gatos, atendiéndose a 130 de ellos, rebasando las expectativas. Participando médicos veterinarios de las jurisdicciones sanitarias de Ciudad Valles, Tancanguis y Tamazunchale. Esta es la información. Sí, iniciando, no paramos. El sábado tuvimos jornada de vacunación para caninos y felinos, y ayer la de esterilización, en donde se contemplaban alrededor de 70 animalitos, y bueno, se rebasaron 130. Hubo muy buena respuesta por parte de la población, que estuvo acercando a sus mascotas a realizar sus actividades. Y bueno, pues hoy iniciando lo que es la primera semana de saneamiento básico, que como hemos venido trabajando en esta administración, se intensifican una semana en todos los municipios del estado las actividades de saneamiento básico, con la finalidad de disminuir el índice de vector, de poder controlarlo y por consecuencia disminuir los casos que pueda haber de enfermedades transmisibles. Bueno, la meta es no tener casos, aunque la verdad es que es imposible. Estamos en un lugar en donde tenemos el vector, es endémico y que venimos teniendo presencia de enfermedades, como anteriormente era dengue. Actualmente ya tenemos el contacto con Zika. Esto ya va a ser de manera permanente. De lo que se trata es de que no tengamos brotes importantes que se nos puedan volver una epidemia, que se nos salga de control. Entonces lo ideal es ahorita estar sumando a todos los sectores de la población, que algunos lo han hecho de forma maravillosa, como han sido los profesores, los alumnos, los ayuntamientos se han sumado también, a estar haciendo conciencia en la población, estar haciendo conciencia en la gente, de estar descacharrizando sus patios, sus azoteas, sus lugares de trabajo, las escuelas, sobre todo las calles, porque las calles, la verdad es que tenemos una realidad muy, muy adversa. Estamos todavía con hábitos muy, muy deficientes, no toda la población, pero la gente que sí realiza actividades de riesgo, como dejar las basuras en cualquier esquina, pues pone en riesgo a toda la población. Y ahorita estamos viendo, lo que les comentaba, es que cerramos el año con 52 casos de dengue, 23 de ellos son de aquí de Tamazunchale, 96 casos de Zika, y 61 son de Tamazunchale, y de 46 embarazadas que tenemos con este problema, 30 son de Tamazunchale. Algo quiere decir que estamos haciendo mal, sí, y el ayuntamiento y el sector salud no tenemos la suficiencia para estar conteniendo esto, porque no podemos estar vigilando los hábitos y los malos hábitos de la gente, ¿no? Esto ya es cuestión de cada quien. El problema, o lo importante, es que todo mundo somos vulnerables, que todo mundo estamos susceptibles a esto, y que tomemos conciencia y de verdad que hagamos lo que nos corresponde hacer como sociedad. Excelente. A nosotros, para enfermedades transmisibles por vector, el frío es importante, porque en la actualidad ya no mata al mosco, pero vuelve su ciclo reproductor mucho más lento. Entonces, los frentes fríos a nosotros nos favorecen, porque el índice del vector disminuye de forma importante. Sin embargo, una vez aquí viene lo más importante, porque una vez habiendo calor y que caigan algunas lluvias, los huevecillos se pueden volver a reactivar. Los huevecillos que ahorita queden ahí
colocados en algún lugar seco o algo, teniendo acumulación de agua, se vuelven a reactivar. Entonces, es un problema que tenemos todo el tiempo. Por eso la importancia de descacharrizar y de verdad solamente guardar lo que realmente me va a ser útil. Agradecerles el espacio como siempre y por este medio pues invitar a toda la población a que nos ayude, a que intensifique las actividades, cuidando o realizando esas actividades, cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestros amigos, a la gente que queremos, y es la mejor vacuna es la prevención, y estamos para servirles. Muchas gracias. En entrevista con el doctor Sergio Enrique Delgado Cabrera, regidor del ayuntamiento, expuso que las sesiones de cabildo generan información acerca de los ingresos de cada año fiscal para llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, expresando también que se trabajan para la ampliación de la plazoleta de Guadalupe y ahí colocar al comercio informal. Pues bien, yo creo que los trabajos y las sesiones de cabildo pues van a generar, de acuerdo al ingreso que se tenga cada año en este año fiscal, efectuar y terminar obras inconclusas y abrir nuevas obras. Eso es lo más importante, yo creo, que para los ciudadanos, mejores servicios, que la sociedad vea que un cabildo está trabajando y que un presidente en este cierre de año y de trienio pues se puedan concretar cosas que la ciudadanía aún está esperando. Sí, de hecho, pues es un cuerpo colegiado donde se toman decisiones entre todos, es decir, colegiadas, como tú mismo lo comentas, y se discute, se debate y se llegan a acuerdos que se supone van en beneficio de los ciudadanos, de la sociedad. Así es el cabildo, así se maneja, y pues hay que estar pendientes de todo esto y sobre todo en este año que es electoral, pues estar más atentos a los compromisos que tiene la presidencia y el gobierno en su administración y no descuidar precisamente lo que es obligatorio de estar cumpliendo con el trabajo dentro de la propia administración. Mira, yo creo que la Comisión de Mercados, de Plazas y Mercados y Rastro ha sido de lo más difícil. Creo que han faltado espacios donde poder descentralizar todo este gran problema que tenemos, pero quiero comentarte que se metieron 9 acuerdos aquí dentro de Cabildo, hará un poco más de un año precisamente, en donde se solicitó la ampliación de la plazoleta de Guadalupe para reubicar a todos los comerciantes que están en la avenida Hidalgo. Y eso fue votado por unanimidad. Este año fiscal se supone que se iba a realizar con el dinero que cada año se percibe de participaciones. Además, también quiero comentarte que el edificio que pertenecía al INSTE anteriormente también fue votado por unanimidad para que dentro del pleno de Cabildo para que pasara a mercados, pero pues está trabado también porque el INSTE también ha metido pleitos judiciales para detener este edificio que concretamente pertenece al municipio de Tamazunchale, aquí al ayuntamiento, y otros planteamientos que se han realizado, muchos para reubicarlos, pero no ha sido posible. Yo creo que con el plan de desarrollo que se aprobó hace como un año aquí en Tamazunchale, se podrán ubicar o reubicar ya con organizadamente un plan donde se puedan ir desplazando y descentralizando aquí los comerciantes hacia otras partes externas de la ciudad de Tamazunchale, que dentro de su ampliación del fondo legal. Entonces eso es importante saberlo, porque de hoy en adelante empresa que llegue pues tendrá un lugar específico donde se tienen que ubicar y no crecer de manera desordenada o anárquica. Sí, así es. Yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, hay una dirección de plazas y mercados que tiene precisamente, y que así ha sido llamado el director al pleno de Cabildo para ver qué es lo que está sucediendo. A veces hay cambios de giros o hay temporadas altas o bajas de festividades, ya sean religiosas o políticas o del pueblo, donde hay un incremento de los comerciantes o donde bajan las comunidades. Y sobre todo de remarcar la crisis económica galopante que hay actualmente y donde la mayor parte de la gente pues busca la manera de llevar un poco de,
dinero a sus casas para mantenerse, porque hoy hablamos de mucha subsistencia, hablamos de una situación precaria en la mayor parte de las familias aquí en el municipio de Tamazunchale, y no solamente aquí, sino a nivel nacional. Entonces eso hace que a veces el ambulantaje o la gente busque la manera de llevar productos alimenticios a sus casas, o sea, para su manutención. Sí, así es. Yo creo que hablando de política, nosotros desde el PRD, al cual yo pertenezco, pues estamos incluidos dentro de un frente que es una coalición de partidos, donde es el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano. Pero quiero comentarte que en el estado de San Luis Potosí, que consta de 58 municipios, en 27 municipios del estado se va a formar la coalición por el Frente de México, que conforman estos tres partidos que acabo de citar. Aquí en Tamazunchale se va a conformar el Frente. ¿Quién va a ser el candidato del Frente? Va a ser un candidato extraído del Partido Acción Nacional, quien tiene preponderancia por el número de votos que sacó en la elección pasada, y ellos tienen que sacar ese candidato al cual nosotros nos debemos de sumar. ¿Quién es? Pues hasta este momento no sabemos quién vaya a abanderar Acción Nacional aquí en Tamazunchale, en nuestro municipio, que es el abanderado de la coalición por México, que te repito, es el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Pues yo creo que agradecer en primer lugar a este medio informativo tan importante y decirle a los ciudadanos que hay que esperar, que hoy la política en México pues va a estar conformado por tres frentes de tres partidos diferentes cada uno, y que son los que van a disputar la presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara Baja, el Congreso Local, los municipios, las alcaldías aquí en Tamazunchale, y desde luego recordarle a todos los empleados y a todos los que trabajamos o que de alguna manera estamos dentro de la administración o dentro de los diferentes espacios, trabajar, y que este año electoral pues sea electoral, pero no descuidar el quehacer administrativo que requiere y la atención ciudadana en todos los frentes que existan. Por su parte, Abelardo Cruz Pérez, director de la Casa de la Cultura, mencionó que están atentos con lo que será el concurso nacional del Huapango los días 23 y 24 de marzo, mientras que lo de la feria estará siendo proyectada por la presidencia municipal, llevando a cabo reuniones para enviar las invitaciones a los distintos grupos folclóricos de otros estados, teniendo como meta rebasar el número de participantes. Pues únicamente nosotros estamos trabajando con lo que será el concurso nacional de Huapango, que va a ser los días 23 y 24 de marzo. Lo de la feria lo está viendo directamente Presidencia Municipal. Nosotros, como te comentaba, únicamente lo del Huapango. Por ahí vamos a tener algunas novedades que queremos tener todo en concreto ya, una vez que tengamos ya contratos firmados con algunas empresas que van a apoyarnos, entonces ya daremos a conocer la información. Por lo pronto únicamente estamos llevando a cabo reuniones para ir organizando y ya ver las invitaciones también a los diferentes grupos folclóricos de otros estados y en fin la coordinación, igual que en años anteriores. Va a estar en Casa de la Cultura y el licenciado Simeón Hernández Guerrero. Va a ser en la UDETA, en el auditorio. Sí, pues una de las metas, yo creo que ya el año pasado se rebasó el número de participantes y esperemos que podamos hacerlo esta vez, igual. El concurso de San Joaquín, el concurso de Pinal de Amoles y Tamazunchale están considerados los tres más grandes de la República Mexicana, y entonces creo que así como el año pasado logramos superar el número de participantes, no será la excepción y estaremos rebasando muchísimo más de los 402 que el año pasado vinieron a participar. Va a ser igual que el año pasado, se cobra la inscripción, aún no tenemos la cuota, pero facilidades siempre las ha habido, no nada más para la gente de aquí de Tamazunchale, para todos, por igual, se les da el mismo trato y no será la excepción, será exactamente igual que el año pasado. Vamos a hacer la invitación a los ballets folclóricos de aquí de Tamazunchale, que son varios, incluyendo Tamán, Chapulocanito, para ver la posibilidad de que nos envíen más participantes. Si te das cuenta, uno o dos de los grupos folclóricos aquí son los que envían participantes, los demás no. Esta vez queremos que todos también envíen a sus participantes. Ofrecerles, bueno, igual te comentaba, el trato es por igual para todos. No hay que porque un ballet es de aquí y el otro es de Tamán o Chapulocanito se les vaya a dar preferencia. El trato es por igual.
Estamos trabajando ahorita con el Departamento de Turismo, Casa de la Cultura, nada más en lo que es lo del huapango, también con la Coordinación General, te comentaba el licenciado Simeón, y bueno, también comentarles que aún no tenemos concretado al 100%, pero sí podría decir que casi es un hecho que se va a llevar a cabo el concurso, el certamen para elegir a la reina de la FENAWA. El monto, de hecho, el año pasado no fue tan alto, entonces estamos viendo tal vez incremente un poquito por la escenografía, que es el último que nos corresponde, queremos que salga mucho mejor de lo que han sido los demás. Pero bueno, contamos con el apoyo total del presidente municipal. Nosotros le estaremos ya presentando un presupuesto esta misma semana y ya una vez que nos autoricen estaremos en condiciones de darles la información. De hecho, sí, ya estamos pensando, ya tenemos pensado a la gente que va a apoyarnos con la escenografía para el concurso, independientemente de verdad de que pues ahora se traigan iluminaciones inteligentes, pantallas de LED que hacen que el evento luzca más. Bueno, sí, nos estamos enfocando bastante a lo que es la escenografía y ya hemos platicado por ahí con algunos artistas de aquí de Tamazunchale que nos van a apoyar en eso. No, pues invitarlos para que nos acompañen en esos días. Les recuerdo que no tiene ningún costo a la entrada y pretendemos de que ya en base a varios comentarios que nos hacía alguna gente, me decían que la clausura, la premiación era muy tarde, entonces estamos viendo iniciar mucho más temprano para que a lo mucho a las 12 de la noche se esté llevando a cabo la premiación y la clausura del evento. En otra información, el Comité Municipal del PRI en Matlapa llevó a cabo su proceso interno de selección para nominar sus candidatos mediante el registro de aspirantes a cargo de la Comisión de Procesos Internos. Asistiendo a este registro, los priistas ingeniero María de Jesús Rivera Rosales, ingeniero Omar Martínez Hernández y César Torres Mendioza, dando a conocer algunas propuestas para las nuevas generaciones. Escuchemos al ingeniero María de Jesús y al ingeniero Omar Martínez. Pues me siento muy segura, me siento también muy comprometida por este gran paso y sobre todo porque les estoy ofreciendo a la ciudadanía de Matlapa una alternativa más para las figuras políticas de este municipio. Pues las propuestas son muy diversas, tenemos intereses en hacer actividades sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes, ir formando cuadros, escuchar la ciudadanía en lo general de qué es lo que necesita. Sabemos que hay una gran necesidad en cuanto a un desarrollo de urbanización aquí en el municipio. Si queremos ver crecer nuestro municipio, tenemos que armar un buen proyecto para ello. Sabemos las necesidades estudiantiles, cada vez sí es verdad que tenemos alternativas educativas, sin embargo también se necesitan becas y ofrecer nuevas propuestas a los jóvenes y sobre todo también a los adultos mayores, tratar de hacer programas especialmente para ellos, que es la sociedad más vulnerable, que son los menores y los adultos mayores, pero sobre todo impulsar el espacio económico aquí en el municipio. El ánimo de los votantes, pues yo creo que están esperando las figuras, están esperando propuestas y pues aquí estamos presentes y con todos los ánimos para poder ser parte de ello. Son propuestas muy buenas, ¿verdad? Tenemos el compañero César que ya fue presidente, ya tiene un trabajo que lo respalda y que también es un punto de análisis para la ciudadanía. Tenemos al ingeniero Omar Martínez, que es un empresario con un aire fresco también, que está ofreciendo una alternativa aquí en el municipio, y pues su representante del LOMPRI que estuvo trabajando, que estuve trabajando en las comunidades y estuvimos acercándonos a la gente y pues ahora sí que la ciudadanía decida. Esperemos los procesos, la convocatoria tiene tres fases, estamos en la primera que es la recepción de los documentos, la segunda sería el examen de habilidades para el cargo y la tercera sería el apoyo de los sectores, los sectores de consejos municipales, la militancia priista y los sectores y organizaciones. Muy contentos de que nos dan apertura como candidatos ciudadanos dentro del partido. Hemos militado desde los 18 años, ahí se los demostré con una credencial muy viejita y participamos en el primer sector Frente Juvenil, MT, y hemos tenido una trayectoria siempre apoyando y siempre sumándonos a lo que nos diga el partido. Unidad, institucionalidad, ¿verdad? Y sobre todo congruencia, propuestas sobre la educación, sobre todo la atención en la salud,
¿verdad? Que ha hecho mucha falta y es lo que nos duele todos los días en aquí en Matlapa. Sí, ya hemos platicado con todos los aspirantes, ¿verdad? Y lo bueno que el partido nos da, nos está siendo muy transparente esta ocasión, ¿verdad? Hemos visto que nuestros dirigentes han manejado a veces medios oscuros, lo manejan en oscurito, pero esta vez está siendo muy, muy, muy transparente y muy justo. Yo siento que va a ser una decisión muy justa y vamos a acatar a lo que nos diga el partido, ¿verdad? Sea quien sea, sea mujer, sea hombre, porque viene lo muy fuerte el empuje de las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres que se registren con ellos vamos a estar presentes. Sí, claro, hemos siempre sido muy institucionales, ¿verdad? Hemos confiado siempre, respetado a las instituciones, ¿verdad? Y justicia. Justicia en lo que venga, va, para todos, va, porque todos los que participamos queremos una justicia, va, democrática y respeto en estas elecciones. Seguir platicando, aquí vamos a esperar la segunda fase, que es el examen, que viene el 28, es en el comité del estado, ¿va? Comité directivo estatal del PRI, que es vamos, y la tercera fase, esperar la designación. Ya, nuestro método fue muy diferente, fueron 29 municipios que fueron como este método. Hubo tres tipos de convocatoria, ¿verdad? La abierta, la postulación y delegados. Esta fue postulación y ese es el método que tenemos que acatar. Pues unidad y mucha armonía y seguir atentos a este proceso, que vamos a ser muy respetuosos a lo que decida el partido. En su momento, César Torres Mendiosa, acompañado de un nutrido grupo de priistas, se registró como precandidato del tricolor, agradeciendo a la gente de Matlapa por refrendarle su apoyo, cariño y muestras de afecto en un día de fiesta para el PRI en el estado, en donde se desea que el PRI vuelva a gobernar, y hoy con la participación de tres militantes, ya que todos tenemos derecho porque el tricolor demuestra la civilidad política que existe en Matlapa. No, pues bueno, para mí, primeramente agradecerle a Dios que me presta vida y salud. Eso es lo más importante y todo, sobre todo, el gran apoyo que encuentro por parte de la familia, de toda la gente que siempre me invitaron a que participara en este nuevo proyecto, en estos próximos comicios, a lo cual quiero agradecerle de corazón a toda la gente de Matlapa que me ha refrendado su apoyo, su cariño a través de las muestras de afecto, la gente que vino hoy. Es pura gente de corazón y muchos que no pueden venir, ¿verdad? Porque sabemos que son horas de trabajo, en la cual hoy el PRI está de fiesta en todo el estado de San Luis Potosí. Hay 29 municipios que están con la misma convocatoria ahorita a la designación por parte de la comisión para tener el próximo representante por parte del PRI en cada municipio. Y en Matlapa yo creo que estamos de fiesta porque estamos deseosos de que hoy el PRI vuelva a gobernar y le demuestre al PAN cómo se tiene que gobernar aquí en Matlapa. Y de eso yo creo hay tres compañeros, a los cuales, a dos compañeros más, el matrimonio de mi amigo Omar y su esposa María de Jesús, que también se animaron a participar. Qué bueno, esto es lo que hace el PRI, abre las puertas a cualquier aspirante, cualquiera, todos tenemos el mismo derecho, y hoy el PRI demuestra la civilidad política que existe aquí en Matlapa. Bien, pues yo creo que es muchísima gente, no me esperaba tanta gente que viniera a acompañarme, la verdad, gracias a toda esa gente que vino a acompañarme a mi preregistro, a la precandidatura, para después proceder en la candidatura, primeramente Dios, y si las cosas sí son, el PRI va a ganar en Matlapa. Claro que sí, con todo gusto, y lo digo fuerte, fuerte, fuerte y muy fuerte, que hoy el PRI va a ganar en Matlapa, y ya lo dijimos, sea quien fuera el candidato, vamos a sumarnos con toda la fuerza para que nuestra gente de Matlapa tenga un gobierno, con un gobierno que entienda y atienda a la gente. Bueno, pues que demostrarles a todos los PRIistas del estado de San Luis Potosí que Matlapa tenemos un PRI convencido de que solo en unidad vamos a ganar las próximas elecciones de 2018 y sobre todo que vamos a respaldar a nuestro candidato MID para la presidencia de la República con todo. Y esto es parte de lo que estamos viviendo hoy. La gente que estamos con la civilidad política de que queremos lo mejor para Matlapa, hoy hemos platicado con los demás dos aspirantes más que estaban ahí y que vamos a hacer las cosas en unidad, fortaleciendo al Partido Revolucionario Institucional para que en Matlapa gobierne el PRI. Agradecerles todo este apoyo. Yo creo que esta noticia se extienda, que empezó la fiesta del PRI, porque hay que tomarlo como una fiesta. Aquí no hay ningún problema de que vamos a andar con vandalismos, que vamos a andar con nada de nada. Hoy es una demostración de lo que quiere el PRI para las próximas elecciones, abrir este proceso a que la gente se sienta en esa confianza en la cual el PRI quiere demostrar, como lo hicimos cuando gobernamos, que queremos gobernar para todos y no nomás para unos cuantos. Y por eso yo creo que los priistas somos los que estamos más sedientos de que tengamos atenciones dentro de una presidencia municipal donde haya cabida para todos. Claro que sí, gracias a Dios que me permitió ocupar el cargo en el 2012 al 2015 y la verdad que fue una experiencia bastante importante, que 3 años son pocos, hicimos lo más que pudimos, entregados a una elección
a un público que me brindó su confianza de 7.512 votos en aquel entonces y que hoy me volvieron a pedir que participara. Y créanme que para mí es un honor hoy estar representando. Si mi partido me da la oportunidad de representarlos, lo vamos a hacer con de todo corazón y con mucho gusto por los que menos tienen. En otra información, el ingeniero Saturnino Paz y Pacheco, integrante de la organización Filantropía, dijo que continúan trabajando de manera planeada, buscando la forma de realizar acciones para recaudar fondos, ya que Filantropía no recibe patrocinio del gobierno, por lo que hay que buscar los recursos a través de rifas, cooperaciones e incluso de donaciones para seguir ayudando a la gente. Sí, antes que nada, muy buenos días y reiterarles el saludo y la felicitación por este nuevo año que inicia. Efectivamente, en Filantropía pues seguimos trabajando de manera planeada, porque a principio de cada año buscamos la forma de realizar una serie de trabajos para recaudar fondos, porque recordemos que nuestra asociación, como muchas, no reciben ningún patrocinio de ningún nivel de gobierno. Entonces tenemos que buscar esa forma de allegar recursos a través de rifas, de cooperaciones, de donaciones inclusive. Y bueno, cerramos el año, Gustavo y amigos de Tamasvisión, pues con la entrega de algunas cobijas, sobre todo a personas de la tercera edad, personas que estaban sufriendo las inclemencias y que aún todavía permanecen estos fríos, y que hacemos un llamado a toda la sociedad de Tamasunchal y la región para que sigamos contribuyendo, porque estas personas están todavía en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, en el ambiente político electoral pues ya se avecinan estos tiempos en donde pues se escuchan muchas propuestas, hay información diversa que debemos de analizar cuidadosamente. Nosotros como asociación civil, y su nombre lo dice, Filantropía, pues es el amor al prójimo, el creer en el ser humano, en respetar todas las formas de pensamiento, de acción también. Entonces procuramos a través de nuestros actos cotidianos promover el respeto entre las personas y bueno, darle su lugar a las autoridades que democráticamente vayan a ser electas, y a las actuales inclusive también. Nosotros nos sumamos a todas aquellas actividades que sean en beneficio de la colectividad, y si hacemos algún señalamiento siempre lo hacemos con respeto y buscando alternativas de solución. Pues la invitación que hacemos a través de Filantropía C es de que mantengamos la calma, la ecuanimidad. Esperemos los tiempos electorales, busquemos las opciones que sean más acordes a lo que queremos para Tamasunchal, para la región, incluso para todo el país, que nos informemos, que estemos atentos a lo que está sucediendo a nivel incluso internacional, porque esto repercute en nuestro entorno, pero sobre todo a mí me preocupa mucho lo que pueda suceder en el sentido de la inseguridad, en la violencia, en los ataques, en los infundios, todo aquello que provoque la ira, que provoque el encono, el rencor entre los seres humanos. Al final de cuentas, yo te lo decía hace algunos meses, somos una sociedad en donde buscamos la mejora continua, buscamos estar bien para nuestros hijos, nuestros nietos, porque al final de cuentas aquí nacimos y aquí estaremos entregando cuentas al Creador. Y bueno, no nos gustaría ver un municipio, una región, un estado, un país convulsionado por la violencia, por la sangre, lo que está sucediendo en otros países del mundo. Hacemos un llamado a la concordia y que bueno, salgamos el día que nos toque emitir nuestro voto, lo hagamos como una fiesta democrática en donde sin presiones, sin miedos, sin ningún tipo de intimidaciones, emitamos nuestro sufragio. Creo que eso es lo que debemos de hacer todos en estos momentos. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Durante una gira de trabajo por la capital potosina, el gobernador del estado informó que se aplican 450 millones de pesos para beneficio de más de 47 mil estudiantes de educación básica.
Más tarde, en Escalerillas, entregó el techado de la Escuela Secundaria Técnica número 44 y la pavimentación con concreto asfáltico de la calle Simón de la Cruz y Leiva, donde aseveró que la educación es parte fundamental de su gobierno y la mejor inversión para las generaciones futuras. Además, el mandatario estatal dio inicio a los trabajos de construcción de la presa La Cantera, la cual, tras una década de espera, será por fin una realidad e impactará favorablemente a los habitantes de comunidades cercanas a la zona industrial. Para más información, visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Esto es Hacer Fondo. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale-San Martín. O llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Hey.
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Cultura Física y Deporte enfocada en niños y jóvenes para la prevención de enfermedades, adicciones y violencia. Se establece la participación de sectores social y privado y se promueve la creación de espacios deportivos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Regresamos con la información. El doctor Samuel Pérez Ramírez, director de la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar, da a conocer que cerraron en los semestres 1 y 3 con mucha actividad, entre ellas el 23º Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana, en donde nuestra escuela obtuvo la oportunidad de representar a esta región en San Luis Potosí en el concurso de oratoria a nivel estatal, en donde afortunadamente la preparatoria Leandro Sánchez Salazar se coronó una vez más como triunfadora en este concurso a través de la señorita Karime Isamar. Bueno, comentarte que cerramos el semestre 1 y 3 con mucha actividad, entre ellas una de las actividades trascendentales que te puedo mencionar es, por ejemplo, el 23º Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana, en donde la zona escolar 05 del nivel medio superior del sistema estatal regular a la cual pertenece esta institución educativa tuvo la oportunidad de representar a esta región en San Luis Potosí en un evento de oratoria a nivel estatal, en donde afortunadamente una vez más la escuela preparatoria se corona campeón a través de la señorita Karime Isamar, quien en las dos etapas fue contundente su participación. Esto habla precisamente del esfuerzo, del tiempo que se le dedica en la preparación de la chica. Y por supuesto, importante mencionar, Jaime, que uno de los criterios que se usan para elegir al alumno que representa a la escuela preparatoria en oratoria es precisamente una persona que permanentemente esté leyendo algo, que esté viendo las noticias permanentemente, una persona que esté informada, porque de esa manera podemos nosotros ayudarle a preparar sus discursos y, por supuesto, en la etapa de improvisación, que la alumna o el alumno que vaya en representación de la zona escolar no se le dificulte esa etapa tan complicada como lo es improvisar un discurso que en ese instante el jurado calificador entrega. Por otro lado, estamos iniciando el semestre 2 y 4 a partir del 8 de enero, que es la fecha en el calendario escolar que establece que regresemos, con un evento que ya es una tradición aquí en la escuela preparatoria, la elección de la señorita preparatoria y el chico preparatoria, a la cual extiendo la invitación a la empresa Tamasvisión para que nos acompañen y, por supuesto, al público en general. Es un evento en donde una vez más se aprovecha para promover los valores universales en los cuales se enmarca la filosofía de esta institución, como es la solidaridad, el amor, el respeto, la tolerancia. En este certamen de belleza quiero decirte que aparte de calificar esa parte que es la belleza en la mujer, es también que los jóvenes realicen una labor altruista, en donde precisamente se entrega una banda, la banda del joven y la chica altruista, que hayan realizado una actividad con impacto en nuestra sociedad.
Ya por ahí los chicos andan entusiasmados. Ayer precisamente tuvimos la reunión con padre de familia de estos chicos. Igual veo mucho entusiasmo de parte de los padres de familia porque sus hijos estén participando en este tipo de actividades. Y una vez más, Jaime, como te lo he comentado en otras ocasiones, en otras entrevistas, cada actividad que se realiza aquí en la escuela preparatoria es una oportunidad para nosotros como institución el de realizar o promover los valores universales con nuestros alumnos. Por otro lado, también te comento, dentro de las actividades académicas que están en puerta, pues precisamente en este año, una vez más, la escuela preparatoria tendrá la oportunidad de evaluarse con el examen Ceneval, que, pues, como te he comentado en otras ocasiones, este examen Ceneval evalúa competencias transversales en nuestros muchachos, es decir, se van a evaluar todas las habilidades de los muchachos en todas las áreas o asignaturas que se desarrollan aquí en la escuela preparatoria. El resultado más reciente es un resultado que nos tiene bien posicionados a nivel CER, estar colocados dentro de los 10 planteles con un resultado aceptable, eso habla del trabajo en equipo que se realiza aquí con los docentes, con los alumnos y con los padres de familia. El doctor Samuel Pérez Ramírez expuso que el edificio donde se ubican se ha transformado gracias al respaldo del presidente Valdemar Horta, con un patio techado en donde se pueden realizar eventos deportivos y culturales, donde sobresale el bullicio y la alegría de los jóvenes que se preparan para incursionar en el nivel superior. El edificio se ha transformado en este ciclo escolar, afortunadamente, y gracias al respaldo que se ha tenido del actual presidente municipal, el profesor Valdemar Horta López. Hay un patio techado con la cual se pueden realizar infinidad de actividades, como la que tuviste esa oportunidad de venir a grabar en diciembre, como fue las actividades de las fiestas decembrinas. Pero también déjame decirte, Jaime, que ese bullicio que tú escuchas es precisamente el entusiasmo, el gusto de los jóvenes de estar en la escuela, aparte de convivir con sus amigos, aparte de establecer relaciones de amistad, pues el gusto por venir aquí a la escuela preparatoria y prepararse para incursionar en nivel superior. Déjame también te comento, Jaime, que ayer precisamente en ese afán de estrechar las relaciones de amistad con otras escuelas, precisamente ayer estuvimos en la unidad deportiva Tamazunchale en promoviendo actividad deportiva con nuestros jóvenes. Por ahí tuvimos la oportunidad de tener partidos amistosos en el fútbol varonil con la escuela preparatoria hermana de Tezontla, igual forma en baloncesto, en la rama varonil y femenil con esta misma institución. Fue una actividad, insisto, aparte de realizar la actividad deportiva, y es una oportunidad también de promover valores, entre ellos, insisto, la amistad con los maestros de Tezontla y la amistad entre los alumnos con otra escuela hermana del sistema estatal regular. Uno de los grandes retos precisamente en este, y creo que se está concretando ya, es precisamente por fin tener un predio para la escuela preparatoria. Esto es un hecho histórico en la institución y prácticamente está concretado este espacio para la institución. Por supuesto, viene en segundo plano la proyección de tan anhelado edificio y tener la oportunidad de contar ya con nuestras propias instalaciones. Por otro lado, también te comento otro de los retos a mediano plazo es seguir manteniendo ese liderazgo como institución educativa de nivel medio superior en lo académico. Ya lo hemos demostrado en generaciones anteriores con la prueba Planea, ya lo hemos demostrado con los resultados del Ceneval. Lo hemos intentado y lo hemos demostrado también con el examen único, que es un examen que promueve al interior de las 43 preparatorias del sistema estatal regular, precisamente el Departamento de Educación Media Superior, y afortunadamente los resultados nos han permitido ser líderes en este ámbito, en el ámbito educativo, en el nivel medio superior. Precisamente ese es un reto más, el de mantenernos, porque la situación no es solamente llegar, sino mantener precisamente esos resultados con las diferentes generaciones. Como tú sabrás, como maestro que has sido durante todo este tiempo, maestro Jaime, tú sabrás que cada generación
tiene sus características propias, tiene sus ventajas, algunas desventajas que nosotros tenemos que ir solucionando, sus debilidades las tenemos que ir convirtiendo en fortalezas, porque al final de cuentas es la labor del maestro el de trabajar precisamente en el área de las debilidades. Para el siguiente ciclo escolar, una de las metas es incrementar la matrícula. Afortunadamente en este ciclo escolar ha sido un año donde se cumple precisamente con esa meta, incremento de matrícula, y espero en el siguiente incrementarla. Y precisamente déjate comento que a partir del 12 de febrero de este año, febrero, el mes de las preinscripciones, vamos a iniciar precisamente con el proceso de preinscripción aquí en la escuela preparatoria. Estaremos visitando personalmente las escuelas secundarias de la región y por supuesto a través de los medios de comunicación dando la promoción correspondiente al ciclo escolar 2018-2019. Pues primeramente, una vez más, agradecerte, Jaime, tu visita, invitar a toda la sociedad tamazunchalense para que nos acompañe el próximo 14 de febrero en el Jardín Municipal. En el marco del Día del Amor y la Amistad estaremos eligiendo a nuestra señorita preparatoria y al chico preparatoria. Va a ser un evento bonito, va a ser un evento que se enmarca precisamente en un día tan especial como la difusión y promoción de ese valor tan importante como es el valor del amor. En ese sentido, pues invito a toda la sociedad tamazunchalense. Y por otro lado, Jaime, pues en nombre de la institución, en nombre de la escuela preparatoria, desear a toda la sociedad y en particular a tu familia, Jaime, lo mejor en este 2018, principalmente en cuestión de salud. En otra información, el director regional del ICAT, Jaime Arredondo Solórzano, dijo que han reformado o retomado las acciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo, en donde afortunadamente el año pasado tuvieron excelentes resultados, siendo reconocidos a nivel nacional al ganar el primer lugar sobre el manejo de recursos en todo San Luis Potosí, invitando a la gente de la Huasteca para que conozcan los cursos intensivos que maneja el ICAT. Muy buenos días, mira, pues retomando aquí otra vez ya los trabajos del Instituto de Capacitación para el Trabajo, y donde pues quiero traer mención que afortunadamente el año que pasó tuvimos un excelente trabajo en lo que viene siendo nuestro instituto, donde afortunadamente fuimos reconocidos a nivel nacional, donde tuvimos por primera vez el primer lugar a nivel nacional del mejor manejo de recursos en lo que es en todo el estado de San Luis Potosí. Quiero también mencionarte que me gustaría hacer una invitación también a la gente de aquí, de principalmente de la Huasteca, de Tamazunchale, de Tampacán, de Matlapa y San Martín, donde estamos recorriendo a hacerlo ahora sí los cursos intensivos de talleres que manejamos en el instituto, y pues que vengan y aprovechen una oportunidad más que está manejando el ICAT, que es si ya jóvenes que ya terminaron su preparatoria o bachillerato y tienen entre 17 y 25 años, el TETEP, Programa de Educación Técnica Toyota, le da la oportunidad de obtener una beca para prepararse como técnico automotriz en mantenimiento de primer nivel. Este programa está dirigido a jóvenes que tienen gusto por la mecánica y principalmente automotriz, y buscan una oportunidad de desarrollo y crecimiento. Ahorita las inscripciones están abiertas. Que pueden aprovechar esta gran oportunidad los jóvenes pues tamazunchalenses, que aprovechen esta gran oportunidad que está manejando ahora sí que Toyota, que ya saldrían ellos ahora sí que becados y principalmente con una fuente más adelante de trabajo. Mira, esto es en la capital del estado, en donde están nuestras oficinas, que es Juan de Oñate, número 745, Colonia Jardines, y que el teléfono es el 4441-025700, extensión 113. Pueden preguntar, pueden asesorarse ahí de los requisitos que están pidiendo a los jóvenes, y pues primeramente pues pasar primero un módulo que es el seleccionar a los jóvenes que vayan a quedar y van a quedar becados.
pues que vamos a continuar trabajando, esforzándonos como lo hemos venido haciendo últimamente en estos últimos meses, y pues retomar los trabajos que quedaron pendientes ahorita en nuestro instituto, y que pues principalmente pues ayudar a las familias más vulnerables. En otra información, en la Escuela Primaria Macedonio Costa, su director, el profesor Alfredo Galván Valencia, comenta sobre los nuevos compromisos en este 2018, dando continuidad mediante actividades en el ámbito deportivo, acudiendo a San Luis Potosí con un equipo de básquetbol varonil y femenil, obteniendo el segundo lugar, así como en la futura participación en el concurso de escoltas y el de himno nacional. Pues muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo año con nuevos compromisos, nuevos retos, dándole continuidad al ciclo escolar 2017-2018. Y bueno, nosotros ya iniciamos con actividades en el ámbito deportivo. Ya el equipo de nuestra escuela en la rama varonil y femenil acudieron el pasado 12 de enero a la ciudad de San Luis Potosí, en donde tuvieron un encuentro con escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular, y obtuvieron ambos equipos el segundo lugar en este encuentro. Próximamente estaremos realizando el concurso de escoltas, a realizarse en las instalaciones del CEBETI 187, y trabajos que nuestra escuela tiene a bien coordinar. Y posteriormente, en el mes de febrero, también tenemos el concurso de himno nacional. Claro que sí, ahorita pues ya estamos también preparándonos para el primer set de este año, ¿verdad? Que es el próximo, el viernes, dentro de 8 días, tenemos ya nuestro primer set, y hacemos la valoración también de los resultados obtenidos por nuestros alumnos en el primero y segundo bimestre. Claro, siempre ha sido importante el apoyo de los padres de familia y nos ha permitido alcanzar más logros, ¿verdad? Y tal es el caso que, bueno, en este encuentro que fuimos a la ciudad de San Luis Potosí, pues nos acompañaron la mayoría de los padres de familia. Bueno, en cuanto a infraestructura, en nuestro plantel seguimos nosotros viendo mejoras, ¿verdad?, para ofertar un mejor servicio a nuestros alumnos, ¿verdad?, y también el equipamiento. Afortunadamente, con los recursos del programa de tiempo completo, pues hemos acondicionado mejor los espacios de nuestra institución, y se ha adquirido pues un sinnúmero de materiales para fortalecer la actividad que viene realizando el maestro dentro del aula. Pues desearle a todos los padres de familia, ¿verdad?, un año de mucho éxito, con mucha salud, ¿verdad? Creo que lo más importante es que gocemos de buena salud para poder realizar todos nuestros propósitos y tener éxito en la vida. Sí, ya iniciamos también lo que es el periodo de preinscripción, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación, e iniciamos el día primero de febrero las preinscripciones. Sin embargo, nosotros haremos el día primero se atenderá a los niños que tienen hermanos en la institución. El día 2 suspendemos por la actividad que tenemos en la organización del concurso de escoltas. Y el día 6 retomamos la preinscripción para los demás alumnos, ¿verdad? Esperemos que tengamos respuesta y bueno, lo recibimos con las puertas abiertas. Por otro lado, el profesor Fernando Israel Palomares Calderón, director de Ecología, expuso que en los periodos vacacionales hubo excesos de basura, estando al pendiente del servicio, ya que gracias a Dios los vehículos no fallaron, todos los tenemos trabajando en las áreas que se nos han encomendado. Pues aquí en el departamento arrancamos ahora sí trabajando, ya que los periodos vacacionales en diciembre estuvieron muy saturados, hubo exceso de basura, ¿verdad? Por cuestiones de las fiestas, pero hemos estado al pendiente, gracias a Dios pues no nos han fallado prácticamente los vehículos, ¿verdad? El camión que levanta contenedores lo tenemos trabajando, y bueno, pues iniciamos el año, ya estos últimos meses de la administración, pues echándole ganas, sin bajar la guardia, trabajando con lo que se nos ha encomendado, y bueno, para darle mejores resultados tanto a la gente de la cabecera como a todo el municipio. Pues miren, nosotros no bajamos la guardia, nosotros vamos a buscar terminar esta administración lo mejor posible, dejar buenos resultados. El relleno sanitario lo tenemos en muy buenas condiciones. Esperemos que la próxima administración reciba el Departamento de Ecología lo mejor posible para que sigan brindando el servicio los que vienen con una mejor
un mejor trabajo y bueno, dejarles todo pues para que no haya ningún problema al término de la administración y estar al 100%. Pues ahorita estamos, en proceso de reactivar otra vez lo que es la cruzada de Tamazunchale Limpio Basura Cero. Estamos con lo de escuelas ambientales, ya estamos, de hecho ya ese no se inició, ahora que inició el ciclo escolar, que después del periodo vacacional, y son las actividades que tenemos permanentes, que estamos yendo a las colonias, a lo de la limpieza, y pues no bajamos la guardia, te digo, estamos trabajando al 100 en estas actividades, que tenemos todavía muchas que nos están quedando pendientes, esperemos que se sigan, son estrategias muy buenas, están en nuestro plan de trabajo, que bueno, pues por falta de tiempo no las hemos podido implementar, pero estamos en la mejor disposición de dejarles el plan de trabajo a las próximas administraciones para que ellos retomen o vean lo que les favorece, los que les sirve, y pues sigan adelante, ya que este trabajo, este plan que nosotros hemos estado llevando a cabo, nos ha dado muy buenos resultados, ha habido pues aceptación de la gente, ha habido buena participación, claro, pues como todo, a veces la negatividad de la misma ciudadanía, pero entonces tratamos de hacer lo mejor posible para el beneficio de Tamazunchal. Claro, siempre le estamos dando mantenimiento a los árboles, ya que no los podemos dejar crecer tanto en la avenida, en el bulevar, como en las diferentes avenidas, pues porque los camiones que transitan ahí pues son camiones grandes, y pues también después tenemos quejas de que los pasan y pegan en las ramas gruesas, y pues para evitar ese tipo de conflictos con tanto con las líneas de transporte, como hasta con nuestros propios vehículos, que son vehículos grandes, pues tratamos de darle mejor vista, ¿verdad?, a lo que es el bulevar, a lo que son los jardines, y bueno, a todas las áreas verdes que tenemos, para que darle una mejor imagen a Tamazunchale, un Tamazunchale bonito, un Tamazunchale limpio, que es lo que le agrada a la gente cuando nos viene a visitar. Claro, mira, las actividades que nosotros realizamos las hacemos los días sábados, la segunda y la cuarta semana de cada mes. Invitamos a la gente que se una a este trabajo que nosotros realizamos, es en beneficio de la misma gente, en beneficio de la misma ciudadanía. Los invitamos a que barran su frente, a que embolsen la basura, a que amarren las bolsas. Por ahí hemos estado dándonos a la tarea de poner algunos tambos para que depositen ahí su basura. Y bueno, donde hay los horarios, por ejemplo, en las colonias, pues que respeten y no saquen la basura los días que saben perfectamente que no va a ir el camión, sí, que esperen ahí. Estamos tratando de atender a toda la ciudadanía tamazunchalense y también a varias comunidades que estamos dándoles el servicio, pero pues ahora sí que poco a poco vamos avanzando. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Dulcelina Sánchez de Lira, Fernando Chávez Méndez, Gerardo Limón Montelongo, Jesús Cardona Mireles, José Luis Romero Calzada y María Graciela Gaitán Díaz. Sí, pues desde luego que es muy lamentable que iniciemos el año con 6 muertes de mujeres. Desgraciadamente es un tema que no se ha trabajado o no ha tenido quizá los resultados favorablemente la emisión de la alerta de género. Considero que no se ha realmente atendido como debiese, no existe realmente la capacitación, no hay la prevención de muertes hacia mujeres y de violencia hacia mujeres. Y pues bueno, seguir haciendo el llamado a las autoridades en las instituciones inmersas en el tema, pues para que realmente ahora sí que trabajen en cuanto a la procuración de la justicia, en cuanto a las investigaciones, en cuanto a la prevención, pues bueno, ojalá que se diera un poquito más o mucho más atención al tema, porque desgraciadamente no es posible que en menos de un mes haya habido ya 6 muertes de mujeres y de una manera muy violenta. Tiene que ver única y exclusivamente con las convocatorias internas de los partidos. En este momento el PRI lanzó ya una serie de convocatorias. Seguramente los que vayan a contender a una diputación federal estarán pidiendo licencia en los próximos días, y cada partido tiene sus tiempos. Seguramente Acción Nacional también, las compañeras y compañeros, sabrá quién pida licencia, pero cuando lo marquen los tiempos de sus convocatorias. Sí, aquí lo que se está considerando es que pudiera implementar un programa especial para el estiaje. Y eso ya lo está solicitando la mayor parte de los municipios de la zona media y también casi en general del altiplano y zona centro del estado.
Es algo que sí no se había visto, una situación tan crítica en el campo en San Luis Potosí, y aquí es donde se espera que tanto gobierno federal como gobierno del estado y desde luego la participación de los presidentes puedan ser parte de estas decisiones importantes para estar resolviendo el problema de falta de forraje en el campo. Completamente perfectible, o sea, siempre hemos comentado que todo es perfectible, nada es perfecto, y tenemos que buscar por ahí algunas modificaciones pues para que sea mejor, más justa esta nueva ley. Es lamentable, ¿verdad?, que a veces por cuestiones de momento del delito no se pueden detener a las personas porque la ley se los permite, les vulneran sus derechos humanos y todo eso. Entonces yo creo que sí es perfectible, toda ley es perfectible, y tenemos que buscar pues forma de hacer propuestas de que mejoren esta ley. Yo creo que necesitamos primero hacer que se pongan de acuerdo bien la policía municipal de todo el estado con la policía estatal, dejar la política a un lado y ponerse a trabajar de la mano. Porque están solicitando un presupuesto para compra de cómputo y compra de vehículos. Entonces les la citamos para que nos digan en qué condiciones está el parque vehicular, cuáles son las compras, y que nos digan cómo se tiene que licitar, aunque sea la auditoría. Yo creo que tiene que poner la muestra a todos los órganos fiscalizables. Entonces para eso viene, y sirve que nos informa cómo van las cuentas públicas. Llegamos al final de la información en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa. Tenga usted una excelente noche.